ustedes bastante cautos. La fecha, la próxima fecha ya está confirmada en mayo con los docentes y con el resto de los estatales. Sí, por supuesto, hemos vuelto a convocar, como lo había dicho el señor gobernador, mensualmente para revisar todo lo que tiene que ver con los aumentos salariales que el gobernador quiere que se otorguen. Nosotros, en la última paritaria con los gremios docentes y también con los gremios estatales, con el resto, porque nos reunimos con todos, ahora también lo vamos a volver a hacer en estas primeras semanas de mayo, finales de abril también, para que avancemos en la mejora salarial que es necesaria, porque tiene mucho que ver, insisto, con la cadena de pago de la provincia. Yo quiero que eso quede claro. El aumento salarial no es solamente para pensar en un sector que le vaya mejor, es para que a todos los sanjuaninos nos vaya mejor, porque en la medida en que los empleados públicos vayan mejorando su sueldo y todo ese dinero se destina al comercio, a los servicios y al consumo en la provincia de San Juan, toda la actividad económica se fortalece. Por eso es muy importante el equilibrio y no podemos dar aumentos que la provincia no puede sostener en el tiempo, porque es muy importante ver cómo reacciona la economía nacional, y para esto va a ser muy importante el tratamiento de la ley de bases, que se va a ir dando en comisión a partir de esta semana y probablemente la que viene pasará al recinto. Y si eso es aprobado o aprobado de manera parcial, porcentualmente alto, va a ser una muy buena señal para la economía y creo que va a haber una mejora en la actividad económica. Pero si eso no fuera aprobado y hubiera una manifestación política de debilidad del gobierno nacional, sería también una complicación económica. Por eso es que es esta cuestión de ir mes a mes planteando la posibilidad del máximo aumento que la provincia puede sostener en el tiempo. ¿En ese sentido la ley base, los diputados locales van a apoyarla del espacio? Los diputados están trabajando en las comisiones con las propuestas que el gobernador y el equipo de gobierno de San Juan pide que sean consideradas para San Juan, pero la voluntad siempre es apoyar y lograr un consenso político que se manifieste en la aprobación de las leyes con las modificaciones que las provincias consideramos que hay que incorporar en cada punto en particular. No, a nosotros nos preocupa mucho lo que tiene que ver con la defensa de la economía regional, ¿no? Lo que tiene que ver con las leyes que necesita San Juan nacionales, que necesita San Juan para sus inversiones, como la ley de glaciares, humedales, economías regionales, lo que tiene que ver con las incentivos a la producción y fundamentalmente, bueno, la cuestión energética, que para San Juan es fundamental, esto del costo de la energía, ¿no? Que para cualquier reactivación económica es importante. Así que estamos trabajando en esos puntos.